Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de este programa, Doctores en Línea. Esta es la séptima temporada de este programa y estamos en el séptimo capítulo. Yo me presento, soy la doctora Carolina Díez, pediatra, trabajo en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Y les quiero recordar que Doctores en Línea es un programa que surgió como una alianza estratégica entre el Hospital de Temuco y el canal de la Universidad de la Frontera, que es Ufrovisión. El objetivo de este programa es difundir temas de salud, en prevención, en cuidados, por supuesto que sean de alta prevalencia o por lo menos de interés de la comunidad. Y también recordarles que se transmite a través de señal abierta para Temuco, para Padre Las Casas, desde Concepción y hasta Coyhaique a través del canal 48 de Telesur y online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy tenemos una invitada especial, es la doctora Lorena Prado Pacheco. Ella es médico fisiatra, trabaja en el Hospital Hernán Enríquez Aravena, es referente de la medicina física y rehabilitación del Servicio de Salud Araucanía Sur, y ella también tiene un diplomado en Mindfulness para profesionales de la salud. El tema de hoy día que nos conversará la doctora es sobre fibromialgia. Así que, introducida doctora, muy buenas tardes, bienvenida también al programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, contenta de poder hablar de este tema que es como tan relevante para la población. Así que, encantada. Claro que sí, entonces podemos empezar como por lo más básico de informar a la gente qué es la fibromialgia para que puedan ellos entender en el fondo el concepto de esta condición, de esta enfermedad. Sí, bueno, es un síndrome porque no se sabe muy bien su origen o puede tener múltiples orígenes, eso está como en estudio todavía, pero que sus características principales son que cursa con dolor crónico y este dolor, la característica principal es que es generalizado, o sea, no es que me duele el hombro y eso me duele harto tiempo, ¿no es cierto? Y por eso tengo una fibromialgia, sino que es un dolor en que duelen varias partes del cuerpo a la vez y esto se mantiene en el tiempo, son síntomas que se van manteniendo. Y otra característica importante es que se acompaña también de otros síntomas asociados que son característicos de la enfermedad, como es fatigabilidad, o sea, cansancio al tratar de hacer las cosas, un sueño no reparador, o sea, yo me despierto el otro día y parece que no hubiera dormido nada, no descansé, y algunas alteraciones a nivel como cognitivo que principalmente se ven como en fallas de memoria y en fallas de atención también, como que no logro focalizar o responder a las tareas tan eficientemente como antes. La verdad es que eso es como lo que caracteriza, pero también una característica de esta enfermedad y que lo hace un poco más compleja es que generalmente se acompaña de otros cuadros de dolor crónico, por ejemplo, dolor pélvico crónico, intestino irritable, vejiga irritable, entonces a veces se van sumando otras condiciones que nos hacen distraer un poquito, a veces no lograr caracterizar también esta enfermedad. Y se prolonga en el tiempo esto, entonces muchas veces va deteriorando otras situaciones también de la vida. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué tan frecuente puede ser esta enfermedad en Chile? ¿Se tiene alguna idea de datos, de estadística? A ver, a nivel mundial se dice que es más o menos un 2 a 5% de la población la que tiene fibromialgia. En Chile se han intentado hacer algunos estudios. Hay del 2014 un estudio que es general de prevalencia de dolor crónico, en que ahí salió que un 32% de la población tiene cuadros de dolor crónico. Y dentro de eso, un 2,6% de esas condiciones dolorosas crónicas eran fibromialgia. O sea, andamos alrededor más o menos del 2 a 3% de lo que se sabe hasta ahora. Y si uno quisiera más o menos estimara con la población del 2017, son alrededor de mínimo 350.000 personas en Chile que tendrían esta enfermedad, esta condición. Entonces, claro, no es ultra frecuente, pero tampoco es una enfermedad infrecuente. Es hartas personas que están viviendo con esta condición. Y ahí tenemos a veces problemas de diagnóstico, a veces subdiagnóstico, a veces más sobrediagnóstico, dependiendo, a veces se confunden, como decíamos, estas enfermedades también, con otras. Con otras, sí, claro, de dolor también crónico. Sí. Se sabe, perdón, primero, más que nada, cómo se sospecha el diagnóstico, cómo se realiza después el diagnóstico.
Sí, como decíamos, como la principal queja o problema para el paciente va a ser este cuadro de un dolor persistente, que se dice, se llama crónico cuando llevamos más de 3 meses, o sea, un dolor generalizado, con más de 3 meses de evolución y que se acompaña de estas otras cosas que conversamos, como fatiga, sueño no reparador y alteraciones como, por ejemplo, la memoria o la atención, empiezan a ver estos cuadros, me podrían orientar a sospechar. Ahora, antes, existen criterios diagnósticos que se han establecido a nivel mundial para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene un examen que uno haga y con eso diagnostica, sino que es una evaluación clínica, se hacen algunos test diagnósticos de preguntas, digamos, y se va configurando el cuadro clínico. Entonces, antes se pedía que se descartara otra enfermedad, o sea, no podía, por ejemplo, la paciente, para decir que tenía fibromialgia, tener otra enfermedad dolorosa, por ejemplo, una artritis o algo así, y eso ha ido cambiando los criterios porque se ha visto que a veces son concomitantes estas dos cosas, o sea, yo puedo tener una artritis, un lupus, y además tener un cuadro de fibromialgia, ¿ya? Y en esos criterios diagnósticos, como les decía, son pautas que dicen, por ejemplo, ya, se dividen áreas corporales, la extremidad superior, la inferior, el tronco, la espalda, y se va preguntando atrás en el tiempo cuántas áreas le duelen. Si le duelen más de 4 o 5, tiene cierto puntaje. Después se evalúa, por ejemplo, la severidad de la fatiga, del trastorno del sueño, de las alteraciones de memoria, se le da otro puntaje, y se evalúan los síntomas acompañantes que les decía yo antes, por ejemplo, si tiene dolor de cabeza crónico, malestares abdominales, y eso también da otro puntaje, y en base a eso se configura el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, no es simple, pero tampoco es difícil, porque no, en el fondo las pruebas diagnósticas son más que nada para descartar que no haya algún otro cuadro que me esté enmascarando, me esté simulando la fibromialgia. Claro. No, se entiende que, claro, que es como el diagnóstico finalmente es clínico, que lo hace el médico que está evaluando al paciente en el fondo, y como dices tú, no hay ningún examen que pueda hacer un diagnóstico así mágico. Claro. Para que las personas, exacto, no, sí, creen. Los exámenes van a descartar otras cosas, si yo sospecho que el paciente pueda tener algo más inmunológico, si me parece el cuadro algo reumatológico, ahí se orientan exámenes para eso, pero no en sí para diagnosticar fibromialgia. Perfecto. ¿Se sabe por qué se produce la fibromialgia? ¿Alguna causa? La verdad es que no se ha logrado determinar una causa exacta, pero sí se han ido encontrando ciertas cosas que orientan a explicar un poco la sintomatología que presentan los pacientes. Y hacia donde más ha sido orientado es hacia, hay una disfunción en el sistema del dolor. O sea, nosotros cuando, normalmente, ¿no es cierto?, una persona que tiene todo su sistema indemne, tiene vías dolorosas que me hacen percibir el dolor, ¿no es cierto?, y que esa información llegue a mi cerebro, y después vías descendentes que logran controlar ese dolor, o sea, que lo modulan, digamos, para que uno haga la reacción justa y necesaria en relación al estímulo doloroso, por decirlo así. Se ha visto que en estas personas hay una disfunción de su sistema, y los sistemas que inhiben no están tan activos, digamos, y al contrario, los sistemas que llevan la información están muy activos. Entonces hay un desbalance ahí, y por lo tanto a veces hasta cosas que no deberían ser dolorosas, ¿no es cierto?, nos causan nos causan dolor. Se han encontrado, bueno, asociaciones también con el sexo, es más frecuente en mujeres, ya no hay una explicación necesariamente en eso, pero sí hay una correlación con el sexo, es más frecuente en mujeres. También se ha visto alguna correlación genética también en mujeres, en familias, digamos, que van presentando esta enfermedad, que también se ha visto asociación. Entonces se cree que a lo mejor estas disfunciones en el sistema nervioso están relacionadas a alteraciones en neurotransmisores, en producción de neurotransmisores o en la circulación de la musculatura. Ahí se han ido configurando varias de lo que se ha ido encontrando en la medida que la ciencia avanza y que puede investigar cosas más finas que antes no veíamos, ¿no es cierto? Ha ido encontrando estos sistemas. Pero lo que más ahora se encuentra es que es una disfunción como de las vías de dolor, ¿no es cierto?, para modular ese dolor. Y hay lo que se llama sensibilización central, o sea que estos estímulos dolorosos que están en la periferia llegan estimulan todo mi sistema nervioso central y finalmente quedan, por decirlo así, como grabados, por decirlo en términos simples, como grabados en mi cerebro, y después empiezan a producir señales dolorosas donde no necesariamente, o sea, que un roce duela o que se produzca alguna otra, o algún, por ejemplo, el frío provoque crisis de dolor y el no sé, un estrés,
cosas que habitualmente en una persona lograría modular con sus vidas normales, en estas personas eso no está tan funcionante, ¿no? Hay una disfunción en esas vías. Y eso es lo que se sabe hasta ahora de, y que se ha encontrado como explicación, digamos, más para los síntomas que la causa propiamente tal. Claro. Pero interesante eso, porque claro, es como al final la persona tiene un problema en su modulación, como dices tú, del dolor. Y, claro. Y al final eso. Eso igual así. Los son dolorosos podrían desencadenar como el cuadro, claro, o la agudización de repente de estos síntomas, sí, sí. Que las personas no puedan interpretar, o sea, o creer que no deberían. ¿Por qué? Porque es claro, dolor, sí, porque muchas veces no se entiende. Claro, no durmió bien a lo mejor, por ejemplo, y viene después el dolor. Claro, y esto igual ha permitido que la gente, o sea, que se pueda ir entendiendo mejor la enfermedad, porque muchas veces se creía que era algo como que la gente se inventaba estos cuadros de dolor, o era como de la mente, ¿no es cierto? Si bien la enfermedad tiene un componente detonante emocional, no es esa la causa, sino que se ha visto que hay cosas orgánicas que muchas veces no podemos evidenciar con exámenes, ¿no es cierto? Y que son las que están provocando esta alteración en el funcionamiento. Exacto, y no es una invención, como decía, así como que puede haber como un mito ahí de que la gente crea que esto que le duele todo así, al final es como, no, está inventando, pero no, si realmente es una enfermedad y hay una alteración. Ahora, ese dolor crónico, me imagino, tiene un impacto en la gente muy importante. Ahí nos puedes tú aclarar un poco qué hace el dolor crónico en las personas. Sí, la verdad es que impacta directamente en la calidad de vida, ¿ya? Y muchas veces es algo que no se logra entender tanto por la sociedad, porque como decíamos, ¿no es cierto?, es algo que no se ve, o sea, no es que la persona tenga inflamada una articulación y por eso no puede moverla, sino que es una cosa un poco invisible a la vista de la gente. Entonces, tiene un impacto en la calidad de vida, tiene este impacto físico por el dolor propiamente tal, pero también hay costos sociales asociados porque estas personas presentan más licencias médicas, tienen más ausentismo laboral, entonces esto va generando como una visión de la sociedad sobre esa persona, ¿no es cierto?, que igual impacta en su emocionalidad, porque muchas veces le dicen, ¿pero qué te duele?, ¿por qué actúas así?, ¿por qué no vienes a trabajar?, ¿por qué faltas tanto?, y muchas veces no comprendiendo muy bien lo que se trata esto, entonces... Y como además decíamos, no hay un examen que demuestre, entonces, pero si te hacen examen y todo sale bien, todo sale normal, pero tú sigues presentando esto, entonces tiene impacto tanto a nivel físico, por el dolor, por la pérdida, o sea, por dejar de moverse, y también por lo emocional, y además estos costos asociados que a veces para la salud pública son importantes también, que en el fondo la persona es menos productiva, ¿no es cierto?, o tiene mayor ausentismo laboral, no puede desempeñar su rol en la comunidad como ella quisiera. ¿No? Sí. Remunerado y no remunerado, porque muchas veces también el rol de cuidado, todo eso se ve alterado, no necesariamente las funciones diarias en las personas que están en su casa, necesitan hacer sus actividades, a veces tal vez domésticas, y no pueden porque están con malestar. Así que sí, el impacto es tremendo si uno piensa. Ahora, para las personas que tienen esta enfermedad, la fibromialgia, debe ser también un temor para ellos saber si es que esto es progresivo, si en el fondo van a terminar perdiendo como habilidades o movilidad finalmente por este dolor crónico o no. O sí, esto sí. Se va a estancar o bueno... Con terapia, obviamente, uno piensa que se va a recuperar, pero... Sí, generalmente es como harto el susto en eso, o sea, como el dolor se siente tan terrible y muchas veces esta sensación, o sea, el vivir con este dolor crónico genera muchos pensamientos negativos también y como un poco a veces catastrofista, entonces uno siempre va pensando lo peor y que esta condición, quizás tengo un cáncer y quizás tengo, no sé, quizás voy a quedar inválida. En sí misma la fibromialgia no provoca una pérdida de la movilidad, lo que me genera impacto en la movilidad es que justamente yo no puedo hacer toda mi funcionalidad, o sea, me cuesta hacer ejercicio, me cuesta salir de la cama, entonces me empiezo a quedar más acostada, me muevo menos, y eso va a generar una atrofia, por ejemplo, a nivel de los músculos, y que sí puede impactar en mi funcionalidad después. Entonces lo que se trata con los tratamientos es de que la paciente pueda volver a moverse, o a volver a hacer actividad física, y que eso...
mantenga, digamos, su función en la vida diaria, ¿ya? Pero de por sí en la misma, no es que la enfermedad sea progresiva en sí misma y que yo obligatoriamente voy a tener que llegar a un estado de postración, sino más bien estos cuadros de dolor que a veces no son tan manejados, o estos mismos, como decíamos, pensamientos, ¿no es cierto?, que me van afectando en mi movilidad y voy pensando, entonces al final termino creyendo un poco eso, que no me voy a poder mover y me muevo menos. Entonces, ese es como principalmente el impacto. Sí, es importante porque así las personas saben que necesitan moverse, en el fondo duele, es difícil, pero en el fondo si logran mantener su movilidad, va a evitar que esta enfermedad lo siga limitando. Así que apoyo y ayuda luego. Precoz, tipo. Eso iba a decir igual, que, bueno, en relación igual como la pregunta que surge ahí de si tiene impacto a nivel de órganos, internos no se ha visto que tenga impacto, ¿ya? Es una disfunción como en la transmisión entre las neuronas, ¿no es cierto?, que generan en esta vía dolorosa, pero sí, por ejemplo, si yo me dejo mover, puede ser que a nivel de mis articulaciones, por ejemplo, me genere una falta de movilidad y que me queden en una posición que no es adecuada, por ejemplo, una contractura de la articulación. Ese podría ser un impacto muy, muy secundario y muy, por decir así, si yo no hago nada, me dejo estar, digamos, con la fibromialgia. Pero en sí misma no es como otras enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades reumatológicas como la artritis y el lupus que se sabe que tienen un compromiso a nivel de órgano, en fibromialgia no se ha demostrado eso. Ay. Sí se acompaña de cuadros dolorosos como intestino irritable, vejiga hiperactiva, dolor pélvico crónico, pero no necesariamente que sea por un impacto de la fibromialgia en esos órganos. Es como que tienden a asociarse más que nada. Claro, como cuadro doloroso. Crónico. Ah, perfecto. Como parte igual de la sensibilización central, porque al final nuestro sistema está súper hiper alerta y mandando señales de dolor para diversos lugares. Eso. Súper. ¿Quién debería hacer el manejo o tratar a estos pacientes? ¿Dónde deberían acudir en el fondo ellos primero para poder orientarse y recibir un tratamiento? Sí, la verdad es que esta enfermedad requiere como un manejo bien multidisciplinario, ¿ya? Y un manejo que sea con una mirada bien biopsicosocial, no solamente desde el punto de vista de lo biomédico del dolor. Entonces, todas las orientaciones que hay en este momento desde el ministerio, ¿no es cierto? Y la evidencia que se ha mostrado que el mejor lugar en que deberían ser manejados estos pacientes es en la atención primaria. En la atención primaria me refiero con un médico de cabecera que atienda a este paciente de una forma como un paciente crónico, digamos, y con un equipo asociado, por ejemplo, nutricionista, kinesiólogo, psicólogo, que puedan abordar desde todas las esferas los diversos síntomas que se presentan y ayudar al paciente a recuperar su funcionalidad, aprender a vivir con este cuadro de dolor, porque al final es un cuadro que es crónico. Porque muchas veces, claro, el paciente en esta búsqueda, ¿no es cierto?, o en esta no respuesta a veces del sistema, llega a consultar, no sé, con un traumatólogo, con un fisiatra, con un reumatólogo, pero probablemente esos especialistas van a dedicar a buscar enfermedades de su área y descartar eso, y no necesariamente van a lograr recibir este manejo integral por un equipo multidisciplinario que muchas veces tampoco está conformado a nivel de especialidad para abordar este tipo de pacientes. Sí, eso es un trabajo ahí grande que tiene que hacer atención primaria, pero ahí hay que partir. Y, por ejemplo, ¿cuál es el manejo así como más fácil de entender para las personas? ¿Cómo debe ser el manejo en el fondo de la fibromialgia? A ver, principalmente, como decíamos, que no hay una causa que yo vaya a atacar y que vaya a dejar, no sé, un fármaco especialmente para tratar esta alteración a nivel de dolor que se han encontrado. Lo que hacemos es tratar un poco los síntomas, ¿ya? Entonces, el tratamiento es sintomático. Tiene una parte que va a ir enfocado hacia el tratamiento farmacológico, ¿no es cierto?, que son fármacos para controlar ciertos síntomas, y tenemos otro que es, yo diría que es como el pilar fundamental, que es lo no farmacológico, que acompaña todo esto, porque muchas veces el paciente cree o quiere que tomarse una pastilla y que ojalá eso le quite el dolor y no volver a sentirlo, pero lamentablemente en esta enfermedad no se da eso, o sea, no nos basta solo con la pastilla, porque son tantos los factores involucrados y factores que detonan la enfermedad que requerimos, como les decía, manejar, por ejemplo,
cómo voy a manejar las crisis, por qué me vienen las crisis, cuáles son los factores, porque eso también varía de persona a persona, cuáles son los factores que a mí me detonan crisis, por ejemplo, cómo voy a manejar el sueño, evaluar si tengo trastornos de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, cada una de esas cosas es lo que hay que ir manejando por este equipo multidisciplinario. Y como les decía, en general el objetivo es disminuir el dolor, la fatiga, para que el paciente se pueda mover más, pueda mejorar su calidad de vida, se pueda adaptar a esta enfermedad y pueda mantener su funcionalidad en el tiempo. Y por ejemplo, ¿qué medicamentos más o menos se pueden usar en estos casos para manejar los síntomas? A ver, de los que tienen más evidencia para el manejo de síntomas, que yo creo que es bien conocida por casi toda la gente, es como la pregabalina, es uno de los fármacos. A pesar de que ahora últimamente ha estado medio cuestionado a nivel internacional, ahí de repente van apareciendo ciertas evidencias que son contradictorias en el uso, pero la pregabalina es un fármaco que se usa harto para el dolor crónico y para la fibromialgia. Y lo que hace la pregabalina es neuromodular, es un neuromodulador. Entonces nos ayuda en estas vías descendentes que decíamos que están alteradas para inhibir el dolor. En esa parte nos ayuda. ¿Qué otros fármacos se usan? Por ejemplo, relajantes musculares. Si vemos que el componente tensional muscular es muy importante. Usamos también fármacos de la esfera antidepresiva, pero hay algunos fármacos especiales que se llaman duales, que tienen acción a nivel de distintos receptores, no voy a entrar así como en detalle a nombrarlo, pero distintos receptores, ¿no es cierto? Y que eso nos permite dos cosas, una, mejorar la parte del ánimo y controlar el dolor. Entonces, estos fármacos ahora último han estado más accesibles para la población y han mejorado el control de estos pacientes porque, como les decía, si bien su origen no es una cosa mental o emocional, se acompaña muchas veces. O sea, tenemos este círculo vicioso, trastorno de sueño, dolor, bajo ánimo. Si yo tengo bajo ánimo, duermo mal, tolero menos el dolor y voy cayendo en ese círculo vicioso. Claro. Entonces, tenemos que abordarlo como diferentes áreas. Pero en general yo diría fármacos para dormir, relajantes musculares, la pregabalina y estos otros antidepresivos duales como la duloxetina, que es de las más conocidas, pero hay otros más que pudieran ayudar. En atención primaria, que a veces no están disponibles estos fármacos, igual uno puede empezar con algunos manejos básicos, por ejemplo, ciclobenzaprina, mitriptilina, que también es un antidepresivo que tiene algo de acción dual. Algunos analgésicos, que si bien los analgésicos es un poco más controversial, sobre todo con relación a los opioides, porque usamos, por ejemplo, fármacos como el tramadol para tratar, y a veces incluso en pacientes que llevan mucho tiempo con la fibromialgia o con otros cuadros de dolor crónico en que esto hemos ido escalando y llegamos a usar fármacos mucho más fuertes, opioides fuertes. Pero la idea es que ojalá se usen opioides en dosis bajas, debería ser, si es que uno logra tener todo este otro manejo integral. Si yo no tengo el otro manejo integral, obviamente, y me voy en base a puros fármacos, muchas veces tengo que llegar a escalar. Claro. Pero vale. eso principalmente, claro. Eso. Y, por ejemplo, estrategias eso, ¿no? Farmacológicas que parecen ser como las más importantes ahí, ¿cuál es está comprobado que es su utilidad? La que tiene más evidencia es el ejercicio físico, ¿ya? Ese es como, digamos, de la no farmacológica la que sí tiene más. Y que la otra que le sigue es la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia, ¿no es cierto?, que se hacen los psicólogos que se entrenan, digamos, para eso específicamente. Y la educación sobre la enfermedad a la persona y a la familia. Esas tres yo diría que son como los pilares, ¿ya? Ahora, el punto es que muchas veces, por ejemplo, si una persona está con dolor, no va a querer hacer ejercicio o va a presentar dolor cuando hace ejercicio. Entonces, tienen que ir muy de la mano primero, educación, cómo va a ser el plan de ejercicio, ¿no es cierto?, que le voy a hacer para que esa persona vaya logrando incorporar que si bien me duele y voy a tener algo de dolor cuando hago ejercicio, el ejercicio finalmente me va a ayudar, ¿ya? Hay otras terapias, bueno, la otra cosa que tiene harta evidencia es la terapia multidisciplinaria que les decía, por eso es que se ha ido como enfocando a toda la red de atención que está más cerca de la persona, ¿no es cierto?, para abordar también estos factores sociales de la familia, ¿no es cierto?, de la comprensión de la familia, de qué factores hay estresores en el ambiente también. Y dentro de como otras terapias que quizás no tienen la misma evidencia, pero que se han visto muy de utilidad, por ejemplo, la terapia ocupacional es fundamental. Nosotros en medicina física la ocupamos harto, ¿no es cierto? Los terapeutas ocupacionales tienen muchas herramientas que nos pueden ayudar con el manejo del dolor porque, por ejemplo, pueden enseñarle a la persona cómo hacer las cosas del día a día, pero ahorrando energía, cómo ordenar su rutina,
también nos ayudan a mantener la actividad de la vida diaria. Entonces, son cosas que van como encadenadas unas con otras. Y en relación a medicinas como no tradicionales o complementarias, que han mostrado utilidad son las, por ejemplo, acupuntura y mindfulness, que son las dos que más evidencia han mostrado en, y que son, a veces, la acupuntura puede ser más de difícil acceso, pero una medicina tradicional china que tiene hartos años, y en dolor crónico, sobre todo cuando son dolores que quizás no son tan generalizados y, por ejemplo, tengo predominio de dolor en un área, ayudan bastante. Igual en cuadros de cefalea crónica, en otros cuadros también ayuda la acupuntura. Y en mindfulness, que es una técnica de atención plena que también ayuda como ligado un poco a relajar, a cómo manejo estos pensamientos en relación a eso. Entonces, pero así como evidencia dura, el ejercicio es top de línea con la educación y con la terapia cognitivo-conductual. Qué interesante eso, porque, claro, pues son otras terapias que la mayoría de las personas probablemente no las reconocen como terapia médica, en el fondo, entonces, y, no, y realmente son muy, muy útiles en este caso. Así que, como que hay que abrir ahí las posibilidades y para que la gente sienta que vea que esto también tiene su utilidad y no es solo, no sé, creencias o mitos. Ahí la gente, bueno, muchas veces la desesperación tiende a recurrir a hartas medicinas que son como complementarias y que a veces no tienen tanta evidencia o a veces no son hechas por gente como seria. Entonces también ahí hay que ver un poco qué es lo que funciona o no, porque también no porque sean complementarias no van a causar daño. En algún caso hay algunas que podrían tener algún efecto. Claro, en malas manos podría ser. Hay que recordar que están ahora como certificados, muchos de terapeutas tienen sus certificaciones formales. Y así de la superintendencia, sí. Te iba a preguntar, en cuanto a la misma terapia complementaria, por ejemplo, ¿qué ejercicios son más recomendados para las personas con fibromialgia o tal vez que están más contraindicados? Porque a veces ellos no van a saber o van a creer que pueden hacer cualquier ejercicio. Sí, del punto de vista como de la terapia física, lo ideal es que sobre todo una persona que porque la mayoría de las personas que tienen fibromialgia han dejado de hacer actividad, entonces son personas sedentarias, entonces si yo me quiero reiniciar en el ejercicio, una vez que tengo controlado el dolor, ya puede ser farmacológicamente o con otra vía, debería ser guiado por un kinesiólogo, ¿ya? Como para empezar. ¿Ya? Porque muchas veces dice la gente, ya voy a empezar, voy a ir al gimnasio, pero no necesariamente a veces esos ejercicios son guiados. Entonces, es recomendable que sean guiados por un kinesiólogo en una etapa inicial. Han demostrado similar eficacia los ejercicios tanto que son aeróbicos, como lo que fuera correr, trotar, andar en bicicleta, como ejercicios de fortalecimiento. Por ejemplo, específicamente con pesas o con bandas elásticas, ¿no es cierto? Eso han mostrado como similar eficacia. ¿Ya? Pero sí es importante, y por eso es relevante que sea con kinesiólogo, porque tienen que ir adecuados a la realidad de la persona. O sea, si una persona, no sé, lleva mucho tiempo sin hacer nada de ejercicio, o tiene una obesidad en que obviamente a veces tienen más riesgo de sufrir alguna lesión, o es un adulto mayor, tengo que ir personalizando esos ejercicios, tengo que hacerlos graduales igual, no puedo, en una persona con fibromialgia, no puedo hacer una sesión como si fuera un deportista que lo estoy tratando de entrenar para que vuelva, ¿no es cierto? Tengo que hacerle más pausa, tengo que ir viendo qué ejercicio le provocan dolor y a lo mejor ir haciendo modificaciones, pero los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, han mostrado efectos positivos tanto para dolor, mejora de la calidad de vida y la calidad física, y la capacidad física, y los ejercicios también a nivel de fortalecimiento, también han mostrado mejorías tanto en la funcionalidad, en el manejo del dolor, disminuyen la hipersensibilidad de los puntos dolorosos y aumentan la fuerza muscular. Entonces, hay harta evidencia de que los ejercicios sí sirven, pero como les decía, con estas consideraciones, o sea, indicadas por un profesional, personalizadas, graduadas a la capacidad que tiene la persona para hacerla. Lo ideal es también que no sean, por ejemplo, cosas o rutinas que de repente sean muy complejas de entender, porque acordémonos que también las personas con fibromialgia, les decía, tienen estas fallas en la atención, entonces muchas veces se pueden sentir frustradas porque no logran seguir la pauta completa de una, entonces hay que ir parcializando, hay que entregar a lo mejor algún folleto informativo o algún video que recuerde después en la casa cómo seguir haciendo el ejercicio, porque todo esto
es como frecuencia dependiente. Si yo voy, hago un ejercicio solo cuando voy al kinesiólogo una vez, dos veces a la semana, y no hago nada los otros días, probablemente no tenga tanto beneficio. O sea, tiene que ser algo constante. Y otro ejercicio que es bien frecuente de indicar en fibromialgia también es el ejercicio en el agua, ¿ya? Aunque la evidencia igual ha mostrado que hacer ejercicios en tierra, por decirlo así, o en agua, tienen la misma respuesta. Los ejercicios en el agua son mejor tolerados por las personas con fibromialgia, porque en el fondo en el agua uno flota, ¿no es cierto? Es más livianito, es más fácil moverse. Y puede hacer algunas cosas contra resistencia con la presión del agua, pero uno lo va regulando mejor. Entonces, si bien tienen los mismos efectos, es mejor tolerado por las personas muchas veces en el agua. Aquí en la región no tenemos tanta disponibilidad, puede ser el problema, muchas veces son centros privados. La municipalidad ha ofrecido en ocasiones algunos beneficios para personas que tienen ciertas condiciones de salud, así que eso igual la gente puede averiguar. De repente la municipalidad programa para hacer algunas actividades de ejercicio, no natación, sino que ejercicio en el agua, como una, como, porque la natación también a veces mucha sobrecarga. Claro, para empezar así con ejercicio más suave. Claro. Y en el agua. Súper. Y también habías hablado del mindfulness, que probablemente sea tal vez muy novedoso para muchos. Si nos puedes explicar de qué se trata, cómo se aplica un poco a la fibromialgia. Sí, a ver, mindfulness es un término que es como medio inglés, pero que la traducción más atingente al español es como atención plena, ¿ya? Entonces se trata de la atención. Normalmente nosotros nacemos con la capacidad de estar presentes en este momento presente. Si nosotros estamos conversando aquí, ¿no es cierto? Yo estoy pendiente de lo que estoy conversando y trato de que mi mente no se vaya hacia atrás, hacia el pasado, hacia atrás, porque probablemente no logre mantener la conversación contigo. Cuando se trabaja en mindfulness, se trabaja centrando esa atención en la respiración. La respiración es algo que hacemos cotidianamente, ¿no es cierto? Pero que muchas veces uno dice, ay, como que me faltó el aire, porque como que estuve respirando así acelerada sin darme cuenta. No somos tan conscientes de cómo respiramos, ¿ya? Entonces el mindfulness es una medicina complementaria que entrena esto, la capacidad que tenemos intrínsecamente de estar presente en este momento con todo mi sentido, ¿no es cierto?, en esta conversación o en este momento que yo estoy. Y mi mente, que normalmente sí va a querer saltar al pasado, o sea, si uno se centra en respirar, lo que normalmente va a pasar es que mi mente de repente no me da ni cuenta y voy a estar pensando en lo que tengo que hacer más adelante o en lo que pasó en la mañana, ¿no es cierto? Pero el mindfulness no es dejar de pensar, sino que en el fondo es, me doy cuenta que mi mente se distrajo, amablemente vuelvo a centrarme en mi respiración. Y ese entrenamiento, el beneficio que tiene, y tiene harta evidencia a nivel de neurociencia, digamos, o sea, se ha demostrado que hay cambios a nivel cerebral en las personas que hacen estos ejercicios de meditación a través de la respiración, es que yo logro ir después controlando un poco estos pensamientos que decíamos que son medio rumiantes. Las personas que viven con una condición con dolor crónico, normalmente lo que les pasa es que esta sensación de dolor los agobia tanto que todos sus pensamientos empiezan a girar en torno a esto, ¿no es cierto? Y los pensamientos son los que nos hacen sufrir finalmente. Entonces, en mindfulness hay una frase que dice que el dolor, ¿no es cierto? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, como yo vivo ese dolor, es lo que yo puedo ir modificando. Y eso es lo que un poco trabaja el mindfulness. Cómo yo voy aceptando mi enfermedad, cómo voy haciéndome consciente de las cosas que me hacen bien, que me hacen mal, y cómo logro favorecer ese ambiente también y no quedarme entrampado, ¿no es cierto?, en estos como pensamientos y emociones que me genera el estar con este dolor, porque el dolor probablemente, como les decía, como una enfermedad crónica, vamos a lograr controlarlo, bajar intensidad, pero siempre va a estar ahí y van a haber cosas que me lo van a gatillar, otras cosas que me lo van a atenuar, y tengo que ser consciente de eso para poder volver a estar en este momento, tratar de dejar estas cosas. Y los pacientes que logran acceder, digamos, a estas sesiones de entrenamiento e incorporar en su vida esto como una práctica regular, se ven muy beneficiados de esto. Quizás no se les quita totalmente el dolor, pero logran mantener mejor su vida y su calidad de vida en relación a esto. Eso así como muy brevemente, porque mindfulness es como para hablar. No, me imagino un programa entero. Sí. Pero claro, qué interesante, qué bonito además que sea eso, una técnica mental así, de control en el fondo y de estar en el presente, que favorece finalmente la percepción del dolor
y Sí, ayudar lo otro a que alguien. tiene es que si uno quisiera iniciarse en esto, por ejemplo, en la web, hay muchos audios, por ejemplo, que uno puede buscar mindfulness y poner, ¿no es cierto?, en YouTube, Hay y buscar y meditaciones, claro. empezar a practicar, a escuchar. Hay meditaciones que son Sí. guiadas, ¿no es cierto?, y que te van diciendo, vuelve a respirar si tu mente se fue. Entonces, la gente quizás podría, como una, sin necesariamente tener que pagar, digamos, por una sesión, ir incorporando algunas estrategias de esto. Por eso es como costo efectivo también desde el punto de vista del manejo del dolor. Sí, yo he visto eso, pequeñas sesiones, cortitas incluso, unos pocos minutos para partir, como para irse entrenando. Así que puede ser eso, súper bueno que las personas, y cualquiera, no solo por supuesto el que tenga Sí, dolor no. crónico, O sino que sea, cualquiera que quiera mantenerse más tranquilo, bajar el estrés, qué sé yo, sí. O sea, hacer la vida algo. moderna nos ha llevado a que saltemos y corramos un lat. O sea, de hecho, ¿ya cuánto le ha pasado que uno come y no se acordó si comió o no, si comió postre o llegó manejando la casa sin saber qué camino hizo porque lo hace en piloto automático? Entonces, esto en realidad no sirve para todo el mindfulness, pero en dolor crónico, digamos, en las personas con dolor crónico tiene estos otros beneficios también. Sí, muy bien. En cuanto al especialista, ¿cuál es el rol y cuál es el momento que debe ser ya derivado el paciente a un especialista propiamente tal? Ya vimos que en atención primaria debe ser como la mirada general, inicial, el tratamiento idealmente ahí. En un principio, probablemente muchos van a andar muy mejor ahí o bien. Pero ¿cuándo ya derivar a algún especialista o a quién derivar también? Sí, la verdad es que ahí va a depender un poco de la situación como clínica, por decirlo así, porque, por ejemplo, van a haber ciertas condiciones en que la persona con fibromialgia, por ejemplo, tenga alguna patología de salud mental que sea importante y que, por ejemplo, impida que yo pueda hacer un tratamiento efectivo. Y en ese caso, obviamente, a lo mejor voy a tener que derivar a un psiquiatra para que me apoye con ese manejo y después continuar en la atención primaria o continuar en el manejo basal con toda la otra estrategia, ¿ya? Van a haber veces también que, por ejemplo, el médico puede estar haciendo el diagnóstico y aparecen exámenes que muestran inflamación en el organismo y que se me escapa un poco de este cuadro que si bien a lo mejor me dio con los tests que tiene fibromialgia, quizás hay otra cosa, como decíamos, que ya no son excluyentes, pudiera haber otra patología que esté ahí encubierta y por lo tanto voy a tener que derivar, por ejemplo, al internista o al reumatólogo, ¿ya? Van a haber casos también en que el paciente tenga a lo mejor ciertas condiciones clínicas que me van a impedir o me van a dificultar llevar un trabajo a nivel de atención primaria, en que muchas veces los espacios son reducidos, no hay tanto equipamiento y se requiere a lo mejor un conocimiento más específico. Ahí quizás voy a tener que derivar también, por ejemplo, a medicina física, rehabilitación de un nivel más de especialidad, ¿ya? Pueden haber casos también en que se intentó todo con el arsenal que tengo en atención primaria, ¿no es cierto? Y no se controla los síntomas, no hay, y voy a necesitar a lo mejor una evaluación para tener una visión de alguna cosa más específica que pudiera estar sucediendo ahí. Entonces, van a haber diferentes, digamos, condiciones que pudieran hacerme derivar, pero ¿cuál es como un poco el mensaje que siempre y en general para todas las enfermedades, ¿ah? Como que los pacientes creen que el especialista va a tener la solución a todo, pero muchas veces desconfían un poco también de su atención, de la atención primaria, en que el trabajo debería ser abordar todos estos factores que decíamos que muchas veces, claro, yo voy a necesitar la opinión del especialista para decir, oiga, mejor suba este fármaco o voy a pedir este otro examen que no está disponible, no, mire, descarto esta enfermedad, continúe y el paciente vuelve a ese nivel de atención a continuar su manejo. Entonces, van a haber, claro, condiciones en que obviamente el paciente, si tiene otra patología, se va a tener que quedar continuando atenciones, pero eso no quiere decir que dejo de pertenecer a mi nivel de atención donde me están controlando como un paciente crónico regularmente, me entregan mis medicamentos. Un poco esa es como la mirada. Van a haber situaciones en que yo sí voy a tener que derivar, pero que no necesariamente eso va a hacer que yo me aleje de mi foco donde debería estar. A través de talleres, a lo mejor de seguimiento, de educación a mi familia, me aborden esta patología de forma integral. Claro. Hay una pregunta ahí, no sé si prefieres responderla ahora, sobre Claudia que consulta, que tiene el diagnóstico, dice, de síndrome antifosfolipídico,
y ahora tiene fibromialgia, le diagnosticaron fibromialgia. Y ha sido complicado, dice, porque las dosis de medicamentos que le dan para los dolores son bajas por el anticoagulante que ella está tomando. Claro, lo que pasa es que pasa mucho en los pacientes con dolor crónico, no solo fibromialgia, sino otras condiciones de dolor crónico, que empezamos a topar en fármaco, ¿no es cierto? Y un fármaco, cualquier fármaco que yo agregue, me va a interactuar, puede interactuar con el otro fármaco que estoy tomando. Entonces, a veces se hace muy complejo el manejo. Ya hay otras situaciones clínicas, por ejemplo, no sé, una paciente con fibromialgia se embaraza, yo a veces que tengo que retirarle todos los fármacos porque son nocivos para ese bebé. Entonces, ahí hay que ver caso a caso, en el fondo, cuáles son los fármacos que está tomando, qué posibilidades, o si no, a lo mejor voy a tener que reforzar más la estrategia no farmacológica, ver si eso está siendo bien llevado para no tener que subirme tanto en dosis con fármacos. Entonces, ahí, por ejemplo, esa podría ser a lo mejor una situación en que se escape un poco de las manos de manejo de específico, por ejemplo, en el tema farmacológico de atención primaria, pero que sí, su abordaje basal podría ser en atención primaria e ir al especialista como para específicamente este tema de recomendación de fármaco o ver cómo está siendo llevado el tratamiento. Pero claro, hay situaciones en que se escapa un poco, sobre todo cuando hay concomitancia con otras patologías, porque los pacientes con dolor crónico toman muchos fármacos, muchos. O sea, un paciente puede fácilmente, imagínense, si yo le dejo un relajante muscular, algo para el sueño, un antidepresivo, un analgésico, no sé, y además hipertenso diabético, termina tomando diez tipos de fármaco y muchas veces, varias veces al día. Entonces, ahí uno tiene que ser cuidadoso también. Por eso digo que la pastilla no es la solución. Entonces, hay que ver cómo están estas otras estrategias para yo no tener que subir tanto o agregar tanto fármaco. Sí, va a fortalecer las estrategias, eso, no farmacológicas, sobre todo para ir disminuyendo la cantidad de fármacos y evitar interacciones. Hay una ley, parece, de dolor crónico, fibromialgia. ¿Nos podrías contar un poco de qué derechos tienen ahí las personas? ¿Hasta dónde llega, digamos, esa ley o esos beneficios que pueden obtener? Sí, no me recuerdo bien si el año pasado o antepasado, pero se promulgó esta ley. Fue una ley que fue impulsada desde las organizaciones civiles de las asociaciones de fibromialgia. Y se llama Ley de Fibromialgia y Dolor Crónico, ¿ya? Ahora, esta ley, desde el punto de vista práctico, uno de los principales énfasis que tuvo fue en el tema de las licencias médicas de los pacientes, porque muchas veces las licencias médicas eran rechazadas, o sea, decía fibromialgia y la rechazaban sin ni siquiera a veces evaluar cuál era la condición del paciente, ¿ya? Y en dolor crónico en general nos pasa harto eso con las licencias médicas, con las pensiones, por ejemplo, cuando uno quiere pensionar por invalidez, pasa harto eso que hay como, a veces no hay una demostración orgánica, ¿no es cierto?, de la causa del dolor y se cuestionan la licencia. Entonces, ese fue un énfasis que puso la ley, de que en el fondo las licencias médicas no se podían rechazar de por sí, sino que tenía que haber una evaluación más detallada de la condición del paciente antes de reducir, ¿ya? Ahora, también dentro de la ley se menciona que el paciente tiene derecho, ¿no es cierto?, a recibir una atención oportuna por cualquier prestador en sus acciones de salud, para tener este diagnóstico temprano y oportuno que hablábamos. Pero la ley todavía no ha sacado como un reglamento específico. Todas las leyes en general después se acompañan de un reglamento que dice como en lo práctico cómo implementar estas cosas, porque si bien la ley dice que el Estado debe proveer o promover la implementación de todas estas acciones diagnósticas, las guías que han salido sobre fibromialgia están como anteriores a la salida de esta ley, ¿ya? Entonces no están aterrizadas al contexto de la ley, si bien menciona que este manejo debe ser en atención primaria, no están enfocados necesariamente con la ley. Entonces, la principal acción hasta ahora ha sido esto de la no discriminación a través de las licencias médicas por efecto de la ley. Muchas veces la gente cree que porque salió la ley, a mí me tiene que atender tal especialista o tengo derecho a que me den la hora prioritaria. Hay otra ley que es la ley de atención preferente, que es para personas con discapacidad, cuidadores y personas mayores de 60 años, en que entran también este grupo de pacientes que tiene su diagnóstico, ¿no es cierto?, de fibromialgia, pero entra dentro de este contexto, o sea, tienen atención preferente todo este grupo de pacientes y dentro de ese grupo de pacientes yo tengo que priorizar cuál tiene una patología más compleja o cuál va a requerir que yo le dé una hora antes, no sé.
Entonces, no ha sido, no, de repente la gente tiene más expectativas con la ley de lo que realmente ha podido aterrizarse hasta ahora. Pero sí es una buena ley porque por lo menos evita esta discriminación que existía con las personas en relación a su diagnóstico. Sí. Y las licencias, como dices tú, que es importantísimo eso, porque para la recuperación, obviamente, y del malestar y volver a reincorporarse lo mejor posible a su trabajo, requiere un tiempo adecuado de reposo. Que te acorten la licencia y todo eso. Sí, pues genera más estrés porque uno sabe que se la van a recortar y que no, claro, le van a contar los días. El círculo vicioso sigue igual. Sí. Así que, no, eso está muy bueno. Cortito tal vez, porque ya estamos como un poquito pasado, pero nos dieron un poquito más de tiempo. Si hay programas o agrupaciones que apoyen a los pacientes con fibromialgia, eso, que se sienten ellos. Pueden sentirse apoyados ahí por la comunidad. Y la verdad es que, así como decía, como no hay a nivel como un programa, como no sé, como de hipertenso, no sé, ya que uno sabe que en todos los consultorios los hipertensos los atienden bajo ciertos parámetros, no existe eso en salud pública para fibromialgia todavía. Ya hay recomendación y todo, pero hay estrategias más bien locales o desarrollos locales que se han ido haciendo en algunos centros de salud, ¿ya? Lo que sí, en relación a las agrupaciones de ayuda, encuentro que eso es súper importante y relevante que las personas se informen en relación a las agrupaciones porque son un ente que ayuda mucho a las personas. O sea, el hecho de relacionarse con otras personas que tienen la misma condición de salud es súper importante desde el punto de vista tanto de educación como de esto de sentirse acompañado en la enfermedad que uno tiene. Y también muchas de estas agrupaciones proveen prestaciones de salud incluso, por ejemplo, apoyo psicológico, o terapia, esto mismo de mindfulness, muchas veces lo hacen en alguna agrupación. Y de eso, por ejemplo, a nivel nacional está la Corporación Fibromialgia Chile, la Fundación Fibromialgia en Acción, Fibroacción, de las que yo conozco, he escuchado, y también hay corporaciones a nivel regional e incluso de ciudades. Acá en la región hay una que se llama Fibromialgia Araucanía, así que hay que informarse, casi todas tienen redes sociales, ir buscando asociatividad en esto, porque como ustedes ven, hasta impulsaron que se desarrollara una ley, así que tiene cierta relevancia esto de agruparse y pelear por los derechos también. Sí, de todas maneras, claro, tiene peso, digamos, así que eso ayuda mucho. Y finalmente, ¿cuál es el pronóstico de la fibromialgia? ¿Cuál es más o menos la posibilidad de recuperarse totalmente o volver a incorporarse a sus actividades normales, trabajo, vida diaria, etcétera? Si el diagnóstico se hace precoz y logra este abordaje multidisciplinar, en general los pacientes logran mantener esta funcionalidad. Si bien igual van a presentar crisis, como que aprenden a vivir y a sobrellevar esta enfermedad. Lo que pasa muchas veces es que se retarda el diagnóstico, ¿no es cierto?, porque circulamos de una parte a otra o el manejo no es tan integral como uno quisiera. Y ahí a veces se van provocando estas otras alteraciones que hablábamos, ¿no es cierto?, que hay atrofia muscular, que dejo de moverme, y eso va dificultando mi recuperación y mi función. Así que, en general, recuperación no se ha visto porque es una enfermedad que es crónica, pero que la persona sí logra aprender a vivir con su enfermedad, con su condición que tiene actualmente, y mantener cierta funcionalidad, un gran grupo de pacientes lo logra, ¿ya? Pero, como les decía, depende de múltiples factores, hasta factores personales, ¿no es cierto?, como yo vivo esta enfermedad, los factores culturales que hay en relación al dolor, hay mucho mito y creencia igual, entonces eso también puede repercutir en mi pronóstico de enfermedad. Pero, como decíamos, no una enfermedad que sea progresiva de per se, sino que son las complicaciones que se van asociando las que me van muchas veces deteriorando. Claro. Así que no, muy interesante la conversación, se hace corto el tiempo, yo creo que eso ya nos vamos a tener que despedir, pero no me acuerdo si es que quedó alguna preguntita por ahí. Parece que no. Sí. Sí, parece que todas las pudiste contestar, así que muchas gracias, doctora Prado, por acompañarnos hoy día, por informarnos de la fibromialgia, y yo también los invito a todos los que nos escuchan ahora y ojalá después sean más, cada vez más, que sigan el programa Doctores en Línea, que todos los martes al mismo horario está transmitiendo un nuevo tema para informar a toda la comunidad. Muchas gracias. Súper importante, muchas gracias. Gracias, doctora. Que tengas buena tarde. Chao. Chao.